Proyecto Sigma se acerca a la guarida de Minerva. No debe llegar al pensador. ¡Detonad el túnel! ¿Sigma? ¿Puedes oírme? Me llamo Porter. Charles Milton Porter. La doctora Tenenbaum me dice que has venido a ayudarnos a sacar al pensador de Rapture. No va a ser fácil, pero las cosas que merecen la pena nunca lo son. Deberías poder entrar por una esclusa. La guarida de Minerva lleva un tiempo aislada del resto de Rapture, pero no de la recombinación. No bajes la guardia. La guarida está a oscuras, pero si consigues reiniciar el relé de alimentación local, podré iluminarla de nuevo desde aquí. Hola, bienvenido a la guarida de Minerva, sede de la tecnología más avanzada de Rapture. ¿Qué entra en la guarida de Minerva? ¿El nuevo juguete de Porter? ¿Quiere el pensador para él? Pero ya ves, amigo, la máquina me ha elegido a mí. Rimwall. Él y yo creamos el computador central de Rapture, pero el bastardo avaricioso me echó hace años. Los splicers, la seguridad... Ahora él es quien mueve los hilos en la guarida de Minerva. Porter y yo somos socios, pero... está malgastando esa máquina. La capacidad de procesamiento del pensador es un avance brutal en velocidad y flexibilidad. En mi tiempo libre, la he usado para predecir los resultados de los partidos de béisbol y es increíblemente precisa. Aplicando esas ecuaciones a los mercados de Rapture, esta cosa es el santo grial. Pero Porter, le he oído introducir grabaciones de su esposa muerta. El muy necio quiere convertir el pensador en una persona. No imagino un destino más triste para una máquina tan perfecta. Mírate, Sigma.
Crees que Porter es tu aliado, pero el pensador es más listo. El pensador sabe. ¿Qué sería de nada sin un comunicador? Desde las puertas que se abren sobre el alta y corriente, el comunicador central de Rapture mantiene la vida en marcha. Energía desviada. Esto inclinará la balanza a nuestro favor. Dirígete a mi oficina en el ala ejecutiva. Tengo algo que necesitarás. Date prisa. Esos bots aspiradores absorbieron todo tipo de cosas antes de quedar fritos. Abre uno y quizá encuentres algo útil. ¡Pensador! ¿Por qué? Pensador, ha predicho todos tus movimientos, Sigma. Sabía que estarías aquí. Sabía dónde irás. Y sabe dónde vas a caer. Wall se ha obsesionado con perfeccionar su ecuación predictiva. El pensador puede hacer muchas cosas, pero ¿predecir el futuro? No, la recombinación le ha vuelto loco. Por mí, Paul puede pudrirse en Rapture. Haremos una copia del Pensador y volveremos a la Tierra de los Vivos. ¿Esa maldita puerta vuelve a estar estropeada? Seguro que habrá por aquí una de esas herramientas de mantenimiento. Mira en la sala de máquinas, aquí, en el ala ejecutiva. Me ha enseñado muchas cosas. Mi perspectiva previa era limitada. Béisbol y acciones, dólares y centavos. ¡Ah! ¡No! Los números son como tentáculos que llegan a
todas partes. Ocultos en ellos se encuentra un algoritmo predictivo para ti, para mí, para el destino de un alelo básico o del brazo de una galaxia. El pensador está destinado a parir la ecuación cristalina que determinará todo. Antes quería conocer su auténtico propósito. Esa pirateadora automática podría ser útil. Regresa a mi oficina. La guarida de Minerva es mía. ¿Crees que puedes piratear la entrada al pensador? Inténtalo si quieres. Raptor depende del pensador a diario. Controla trenes, conecta sus llamadas telefónicas y mantiene el aire fresco. La máquina más útil de Raptor. Los splicers de Wall no han entrado en mi oficina gracias a la seguridad del pensador. Voy a concederte acceso de máximo nivel. Muy bien. Iniciando escaneado. Escaneando. Designación Sigma. Ven aquí, por favor. Lamento no poder estar allí en persona. Ya has visto el estado de la guarida. Lo importante ahora es el pensador. Necesito que llegues al núcleo del ordenador e imprimas el código de la máquina del pensador. El acceso al núcleo está en operaciones. Hay una tarjeta perforada de acceso oculta en el compartimento debajo de mi escritorio. Coge la tarjeta y ve a operaciones. Ese primer año en Londres, trabajando para Turing, no vi mucho a Pearl. Estaba recién casado y no me daba cuenta. Pasaba los días y las noches en un complejo del gobierno, construyendo un ordenador para decodificar la máquina Enigma. Pearl se enfadó bastante conmigo. No le hacía mucho caso. Entonces, una noche, mientras yo estaba en el complejo, empezó el bombardeo. Cuando volví a casa por la mañana, no quedaban más que cenizas. Solo cenizas. El tiempo de Porter ha terminado, amigo. ¿Y ahora cooperas con este traidor para robarme el pensador? Sigma debe ser eliminado de la ecuación. Pensador, despliega las defensas. Wall. Era brillante con los números. Antes, hace mucho, compartíamos las mismas ideas. Pero la recombinación le volvió paranoico. Sufría alucinaciones. Nos mataría a los dos para mantener el pensador aquí. ¡Vamos! Es el Big Daddy más avanzado tecnológicamente creado en Raptor. Ahora se interpone entre las Little Sisters y tú.
Y si hay algún sitio en el que necesitaras Adam para sobrevivir, es en la guarida de Minerva. Mierda. La puerta sellada magnéticamente sigue activada. Está regulada por las resistencias de ese relé. Si encuentras una forma de arrancarlas, los imanes fallan, las puertas se abren. Hay un plásmido que podría servirte. Lo llamaban pozo gravitatorio. Según los registros del pensador, el supervisor del almacén de archivos, Airtight, tenía una dosis de pozo gravitatorio a mano. Lo divertido será entrar en el almacén de archivos, Airtight. Lo sentimos, no se puede visitar el equipo central del computador central de Rapture, pero puede visitar el centro de la decadencia de la Nómore. Se oye el pensador en la guarida de Minerva. El sujeto Sigma destaca entre los demás, ¿eh? Un intento inútil ante el todopoderoso pensador. Vamos, papi, queda poco. ¿Ves? Adam cerca. Este tiene a Adam. Hazlo. Siempre me salen de los monstruos. Dormir.
Supongo que a veces una nube de plomo no es suficiente. Hoy he firmado un envío de esos nuevos bots de McLendon. Unos lanzan relámpagos y otros disparan un enjambre de cohetes. Entiendo que tenemos información delicada por todo el servidor, pero tío, creo que se han pasado dos pueblos. Al menos esto te sorprenderá. Y ahora es lo único que tengo. A veces me pregunto,
¿Qué habría pasado si hubiera aceptado la forma de pensar de Ryan un poco antes? Lleva ya varios meses funcionando. Aturde a tus enemigos con 1000 voltios. Úsalo en el agua para aumentar sus efectos. Las puntuaciones en los tests de inteligencia estandarizados siguen mejorando. Iniciando prueba diaria de síntesis vocal. Buenos días, pensador. ¿Qué tal estás? Aceptable. Solicito continuar con el tema más reciente. Pearl Porter. A mi difunta esposa. Sí, me encantaría hablarte sobre ella. Tengo varias grabaciones sonoras que hicimos juntos y que podrías escuchar, si quieres. Aceptable. Empieza a introducir datos sobre Pearl Porter. Me has quitado la palabra de la boca, amigo. ¡No somos más que eso! ¡Joder! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Por aquí! ¡El
matan a mami. ¿Papi? ¿También me matan por aquí? Propósito lo dicta una máquina. Los números ya saben qué ocurrirá. Al decirte esto, ¿afectará al resultado? Verás que no estoy aguantando la respiración. ¡El limpio, marica! ¡Es que tengo el mejor papi! Ya casi en casita, papi. Hasta mañana.